¿Qué pasa, pasó? Venimos a que nos pasamos bien. Hoy os traigo un especial, un vídeo muy especial, como siempre he dicho. Un vídeo muy especial que quiero que compartáis conmigo. El especial 4.000 suscriptores. ¿Por qué 4.000 suscriptores ahora no es especial para ti? Porque nunca he hecho ninguno. No he hecho el de 500, no he hecho el de 1000, el de 2000, el de 3.000, no he hecho nada. Así que, como no sabía qué traeros, voy a hacer un especial. De preguntas sobre mí, sobre el canal y diversas cosillas que a mí me surgieron y que quiero compartir con todos vosotros. Esta pregunta, hice una pregunta en mis redes sociales que era, para el especial 4000, ¿qué queréis que haga? Entonces nadie me contestó, como siempre nadie contesta en las redes sociales, si no tienes notoriedad o tienes, yo qué sé, 20.000 suscriptores en cada plataforma, que para mí eso es imposible. Pues bueno, como nadie me contestaba, hice otra pregunta. Es, eh, ¿qué queréis saber sobre mí para traeros en especial eh, 4.000 suscriptores? Pues lo mismo, nadie contestó, <laughs> que peteo, que rey, y como nadie contestó pues yo me he hecho, me he generado mis preguntas con eh, mi chat ptg este o mi, mi lo que se llama mi inteligencia artificial y aquí tengo todas mis preguntitas que iré soltando y contestando para todos vosotros, así nos conocemos un poquito más, se rompe algo más el hielo y somos más cercanos de lo que podríamos llegar a ser. Dentro de este humilde canal. Y nada, sin más vamos allá. Mi nombre es Manuel Seferino, los apellidos no los voy a decir, yo creo que no hace falta. Y mi edad son 48, taco, 48 ya, ya me queda poquito para los 50. Aunque esta cara, este rejuvenecimiento, este perfil griego parezca más joven, no lo es. Y si parezco mayor, pues soy mayor, lo siento mucho, ¿vale? ¿Por qué Manuel Seferino? Tiene un, esto tiene una historia, ¿vale? Mi madre, cuando me dio a luz, le dijo a mi abuela eh, Mayelle, pues se llamaba Mayelle. Dice, ponle al niño en el registro en Marco Antonio. A mi madre le gustaban las telenovelas. No, quiero, perdóname, no te, no te entiendo. No quiero que te entiendas. Pero Mayelle con dos cojones no le gustaba a Marco Antonio. Así que dice, yo me voy al registro y yo le pongo al niño el nombre que yo quiera. Y me puso el nombre de mi padre, Manuel y Seferino de mi abuelo. Así que me quedé Manuel Ceferino. ¿Y por qué Noli? Porque es canal Jorge Nolly Porque mi madre dijo, como no me gusta ese nombre, yo te dije este de telenovela de Galán. Pues lo voy a llamar Noli. Ella tenía un hermano que se llamaba Mano Lin, Entonces dividió Mano y Lin. ¿Vale? Quedó Noli. Quita la N ahí, una cosa rara. Ella se inventó. Aparte, había un jugador de la Unión Deportiva, si no recuerdo, por aquella época, que también se llamaba Noli. Y ella pues decidió llamarme Noli, aunque en el registro no figura. Y así me llamó todo el mundo y prácticamente me quedé Noli. ¿De dónde eres? Pues soy de las palmas de Gran Canaria, soy canario como el gofio, aunque la gente no lo crea. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente me dice, oye, Nolly, ¿tú no, de dónde eres? No pareces canario, pareces peninsulario. Yo, pero soy más canario que el gofio. Cierto es también que viví muchos años en la península por trabajo, pero yo creo que nunca perdí mi acento. De hecho, la gente siempre me decía canario, canario, y mi acento era canario, o sea que, pero bueno. Puede traer a confusión porque también utilizo la palabra o mucho vosotros Diciendo ¡Ay Dios mío! ¡Líbranos de todo lo malo! Y aquí eso vosotros pues prácticamente nadie lo usa o te echan la bronca por utilizarlo Pero me da igual, así que yo soy más canario que el gofio Nací en Las Palmas de Gran Canaria, me crié en la ciudad de Las Palmas Aunque vengo del barrio de Tamaraceite, la paterna también Y por último mi madre se mudó a Las Palmas, al centro ¿Y cómo eres? Pues soy una persona tímida, o yo me considero poco introvertido, muy introvertido, no sé cómo llamarlo. Eh, me cuesta mucho hacer nuevas amistades, me cuesta mucho. Yo juego mucho a Destiny, jugaba mucho a Destiny. Y el hecho de poder meterme en un chat, un grupo nuevo, de crear gente, de buscar gente por una radio y tal, me cuesta horrores. No lo soporto, no, no, no sé por qué me cuesta mucho hacer amistad también, porque me lleva mucho palo. Pero de, eso viene de ahí. No, eso viene de pequeñito. Yo tengo un problema de dislexia. Así que cuando escribo, si cometo un error ortográfico, que los tengo también, pero que los corrijo sobre la marcha. ¡Sáquenle leche te vayan, a cabrones! Pues no, o sea, no os alarméis porque mucha gente así se saña con eso o intenta hacerte daño cuando tengo una falta de ortografía y muchas veces confundo palabras. Y eso es una realidad, las matemáticas se me desordenan y tengo que ubicarme y tengo que centrarme mucho para volver a reconstruirlo todo, pero sobre todo con las palabras es donde ma mayor me pasa. Me pasa también que tengo un déficit de atención, me cuesta mucho atender, se me va la mente, divago demasiado y desde pequeñito he sufrido esto. No fue corregido hasta la adolescencia, que yo me di cuenta y fui haciendo hincapié y fui haciendo, oye, me pasa esto, tengo que hacer tal. Aparte, sufrí también mucho abuso escolar, mucho, como se llama hoy en día, el bullying, y me hizo ser un niño bastante peleón. Me defendía al principio de mis hermanas, pero ya no pudieron defenderme y ya me peleaba con todo Dios. Me peleaba tanto que no, vamos, de, me peleaba con niñas, niños, me daba igual. Estaba todo el día matado y pegándome con todo dios y aparte me pegaron mucho me pegó mucho un profesor que siempre me acordaré de él de aquí le mando recuerdos de mis partes Montes de Oca de apellido que tenía un anillo y me pegaba fuerte en la cabeza todos los días prácticamente me castigaba prácticamente todos los días y se burlaba de mí prácticamente todos los días por ser tartamudo por tener los problemas que tenía y en sí eh, en fin eso me hizo tener un carácter eh, como soy hoy no soy mala persona no creo yo que me considere mala persona me considero yo que sea una persona bastante buena eh, y el que me conoce lo sabe, y el que no, pues le invito a conocerme si puede, porque ya he dicho que soy muy reservado. Y prácticamente, pues, eso soy yo. ¿En qué trabajas? Actualmente estoy desempleado, pero estoy buscando empleo tanto en el sector del transporte, guaguas, tengo el carnet de guaguas, de autobuses, el de camión, también lo tengo. Me falta el C más Tengo el C, tengo el D. También tengo el buzo profesional, que busco empleo ahí y también busco empleo en el sector marítimo, en, en tanto marinero puente como marinero de máquina. Lo digo por aquí, por si sale algo y alguien conoce aquí en Canarias algo de eso y que me quiera ayudar, pues estoy buscando empleo en ese sector. Anteriormente, ¿qué era yo? Fue militar profesional, de casi 24 años. Entre el voluntariado, que fui voluntario forzoso por mi madre porque era un mataperro y la, la pobre la hice llorar y le hice muchas perrerías y al final me alistó por medio de un amigo y me metió en la brigada paraquedista, que esa es otra historia. Me salí, trabajé en su mercado hiperdino y después de ahí me volví a meter en el ejército a raíz de que vi la película Morirás en Chafarina, que es una película muy famosa, que sea de España o que no, eh, la puede conocer. Y me enamoré y decidí meterme otra vez en el ejército con veintipocos años y me metí en regular en de Melilla. Y ahí, pues, bueno, hasta hace nada la pandemia, el 2020, 16 de marzo, que un día antes de mi cumpleaños, pasas a la reserva, a la a reservista de alta disponibilidad porque no te quedas o no apruebas la posición. Así que estoy parado, pendiente de empleo y fui militar. Tuve muchos años fuera de la península. Tuve muchos años de misión, tuve muchos cursos, muchas historias, que me encantó, la verdad, y lo pasé en esos 24 años. Genial! ¿Tienes hijos o familia? Tengo hijos, tengo familia. Sí, estoy arrejuntado en pecado y tengo dos niños. Una con una niña de 15 años con mi expareja. Y un niño de 12 años con mi actual pareja. Soy muy hogareño, me gusta estar mucho en casa, me gusta disfrutar de mi familia. Mi hijo comparte los hobbies míos de videojuegos, anime, cine de terror, eh, los cómics no tanto, el coleccionismo, bueno, está ahí, ahí, pero sí compartimos muchas cosas y me encanta disfrutar con él siempre que puedo, aunque sea un pequeño cabrón en, el, en evolución de adolescencia. Ya mi hija está en ese formato adolescente también, no comparte mucho conmigo. Como estamos separados, yo estoy separado de la madre, pues la veo lo justo necesario porque ella ya, ya tiene una edad y quiere estar con sus amigas, pero antes venía mucho. Por lo demás, pues eso es lo que hay. ¿Cuál fue tu primera consola? Mi primera consola fue una clónica Soundy de mi tío Nito. Aquí le mando mil abrazos, besos y de todo. Que fue el que me metió en este mundillo con esa Soundy, una consola clónica del Pong. Que tenía el juego, un juego de fútbol, un juego de tenis, era todo lo mismo. Me cambiaba las palancas. Y tenía un mando con una palanquita y un botón naranja que se, que se quitaba. Y él me metió en el mundillo del videojuego. Aparte, mi madre me compró en su día, cuando yo aún era un estudiante más o menos decente, un MSX-2 de Philly. Y aunque no lo pude disfrutar mucho porque no me dejaban conectarlo a la tele, era una época en que la tele era el mal. La tele no era el mal. sino conectabas las consolas o esos aparatos, lo conectabas a la tele y se estropeaba. Te decían directamente eso. O sea, las consolas era el mal. Ahora sí está bien dicho. Y no me dejaban disfrutar. Tenía dos juegos, venía dos juegos. Uno, uno era uno educativo y el otro era un juego de un guerrero, un por pasillo, que no recuerdo bien el título. Eran de cinta, aunque tenía la, la doble ranura de cartucho, que me encantó. Pero no disfruté eh, hasta quinto DGB de ese ordenador. Porque con mi amigo Domingo y si no me equivoco, con mi amigo Luis o José, ¿vale? Eh, ellos tenían cartucho de MSX sobre todo de Konami, y me los dejaba y yo podía jugar. Mi madre me consiguió una tele, o mi abuela me dio una tele chiquitita en blanco y negro, y a raíz de ahí, de ruedita, ahí la pude conectar y disfrutar mis horas y horas y horas de videojuego. Increíble, aparte en, mi, en casa de mi amigo Domingo, que de aquí le mando mil abrazos, no sé dónde estará, se fue para Tenerife y no lo he vuelto a ver desde entonces, pero era mi gran amigo, el mundo de Skate el mundo de los microordenadores. Y nada, ese fue mi primera consola y mi primer microordenador, por así decirlo. Consola preferida. Consola preferida es muy difícil o complicado para mí. ¿Por qué? Porque yo, como veis tengo mi Play, mi Xbox y mi Nintendo Switch. Eh, disfrutado, disfruto de todas ellas siempre que puedo. A mí esto de la guerra de consolas me la trae al pairo. Yo quiero disfrutar del mundo de los videojuegos, pero si tengo una consola preferida. Si me quedo con alguna me quedo con dos Super Nintendo aunque suene a cliché y Mega Drive Mega Drive por el Sony y Super Nintendo por el Zelda Link to the pa, juego que me marcó y aunque la gente me diga oye pero el Mario el Mario el Castlevania no no a mí me marcó el Zelda Link to the pa, y el primer Sony para Sega Mega Drive mis dos juegos preferidos y mis dos consolas preferidas, aunque me gustaron todas y pude disfrutar, gracias a Dios, de Nintendo 64, de PlayStation 1, de Sega Dreamcast, Sega Saturn la pude disfrutar ya de mayor ya de, al coleccionarla, y de la de Nintendo Gamecube, bueno, prácticamente casi todas las consolas. Futuro de las consolas El futuro de las consolas, pues lo veo jodísimo, y es la verdad. Me veo en el mundo digital, cosa que no me gusta, la evolución de las consolas, como todo el mundo sabe, está en el plano del streaming, todo lo que es las plataformas de streaming, tanto de cine como, como tenemos actualmente la consola de Xbox y PlayStation con sus dos portales de streaming de videojuegos, pues todo lo que es el formato digital lo odio, yo soy de formato físico. Siempre lo he dicho, siempre lo diré. Es algo que, que no entiendo cómo nos intentan encaminar hacia ese rincón oscuro del mundo digital, porque cuando un juego lo compras en digital en realidad no es tuyo, tiene fecha de caducidad, si los servidores cierran de las compañías, como ha pasado con muchas consolas, pierdes ese juego. Aunque haya consolas que te prometan que vas a conservarlo, que vas a tenerlo, que puedes, si está en tu biblioteca y figura, pues lo vas a tener, pero todo tiene fecha de caducidad. Sé que muchos dirán, pero el mundo físico también, ¿no? Y porque se estropea, se degrada y tiende a desaparecer. Sí, pero también lo tengo en mi mano, lo tengo en mi poder. Lo puedo vender, lo puedo cambiar o lo puedo regalar. En el tema digital puedo vender mi biblioteca, pero perdería toda mi biblioteca y no te van a pagar tanto como en formato físico si la quisieras vender a la hora de solucionarte un problema en la vida, porque todo el que coleccionamos no nos gustaría vender nuestra colección, pero sabemos que si hace falta comer y pagar las cosas, al final vas a, la vas a vender. Y es un salvoconducto. De la otra manera, digitalmente no tengo ese salvoconducto, no tengo esa solución a priori que me ayude a pasar un bache, pero en tema físico y hablando mal y pronto, pues sí lo tengo. Por eso no me gusta cómo va encaminado el mundo de los videojuegos y hacia qué deriva va. No la veo justa, no la veo bien, no la veo eh, en, temas de, en temas de diversión, te quita el hecho de ver tu colección. Yo cuando el, el, el disfruto es mirando las instrucciones de los juegos que traen instrucciones, que ya son poco, cada vez menos. Aunque las ediciones especiales las siguen trayendo. Pero el verlo, el, el darle la vuelta, el yo que sé, ese tacto, no me gustaría perderlo. Y sé que... Eh, el futuro es así, nos quedará el coleccionismo que cada vez está peor eh, gracias a ciertos creadores de contenido, por mucho que me diga la gente y por mucho que me intente rebatir, muchos creadores de contenido, incluso yo a lo mejor trayendo juegos, e eh, influimos para mal en el mercado de las consolas y de los videojuegos y del de coleccionismo. ¿Qué piensas de YouTube? YouTube pienso que va cada vez a peor, eso es una realidad. Antes podías conseguir vídeos muy normalitos, con poca edición, y compartiendo y haciendo un par de cosillas o poniendo eh, en tu configuración ciertas historias, que alcanzaras las 60.000 visitas, 70.000. A día de hoy es muy difícil cada vez. Es más difícil conseguir visitas. De hecho, te castiga mucho la, el canal, o bueno, el canal, el algoritmo, cuando haces un, un canal de varios temas. Y si no tienes muchos suscriptores pues peor todavía te entierra en el cajón de, del olvido y la plataforma cada vez la veo peor porque eh, los canales pequeños que son los que yo qué sé los que más pueden aportar a día de hoy porque son frescos tienen dinamismo tienen variedad eh, son hablan sin tapujos cometen errores esa calidad que que los canales grandes no tienen, porque los canales grandes viene todo en edición, maquetación, eh, diálogo. Eh, tienen todo ya hecho, pues los canales pequeños es todo muy espontáneo, muy, muy fresco. Yo qué sé, me gustan los canales pequeños. Y eso va a terminar desapareciendo. YouTube entierra mucho, castiga mucho a los canales que tienen más de un tema, eh, no da visibilidad. De hecho, solo busca beneficios como gran empresa que es, yo lo entiendo. Pero el camino que lleva a YouTube, yo creo que o desaparece la plataforma como tal, como la conocemos, o se convierte y deriva en otra cosa. Ha hecho lo de los vídeos cortos para contrarrestar al TikTok, que es prácticamente el rey de las visualizaciones ahora mismo. Intenta con los directos hacer mella o hacer hincapié o destacar en, en el tema del streaming como Twitch, pero lo tiene muy complicado. A eso le sumas que no que no que no apuesta por los usuarios pequeños, pues la plataforma te da muy poco beneficios. Cada vez somos hay menos, aunque tú intentes que tu vídeo se vea, se visualicen y se comparta, es muy complicado. Eh, yo he tenido visualizaciones de 1000, 2000 eh, eh, a, en dos semanas, que ya es bastante es difícil conseguir. Y vídeos que se ven 100, 250 visitas. Los, y Short, los vídeos rápidos. Hay vídeos que tengo mil visitas o mil visualizaciones. Y vídeos que no llegan ni a 100. No lo entiendo, ¿no? Y me, y me choca todo esto. Y yo creo que YouTube tiene que plantearse muy bien el camino el que quiere ir, a dónde quiere ir. Y, y cómo quiere ir, ¿no? Porque si no, va a perder eh, la base, va a perder ese, ese creador de contenido pequeñito que tan bueno es y que merece una oportunidad. Opinión de los creadores de contenido. De los creadores de contenido, ¿qué pienso? Pues, hay de todo y variado, hay gente muy buena y gente muy mala. Pero sobre todo, hay, hay en los últimos tiempos hay esa falta de humildad. Esa falta de humildad y ese egocentrismo por ser el mejor, o yo soy el que más mea, o aquí tengo mi chocho o mi poronga que es la que manda. Y yo creo que falta eso, falta humildad. Cada vez que te acercas a un canal que a lo mejor tiene 10.000, 15.000, 20.000 suscriptores, eh, te, te estampas contra un, un muro de egocentrismo total. Y lo digo porque intentas comunicarte, hablar, sin sacar nada a cambio, porque el que me conoce sabe que yo no tengo ni padrino, ni he querido nunca eh, que nadie, me. ningún canal amigo que tengo, como el canal de Recoy, o el otro amigo que tengo, John de CyberShop eh, Colombia, que me ha dado siempre una oportunidad y ha hablado de mí. Y le he dicho, no, no hace falta que hable, me ha, eh, me ha presentado gente, hemos hecho directo. Y yo siempre le he dicho, no, no, yo no hace falta, yo con la amistad tengo, igual que, eh, que, que mi amigo del canal de Recoy, Luis, lo sabe que yo soy como soy o Brumayi Gamer que también me dio la oportunidad de salir en el canal de él por un tema de, de la consola preferida china mía que de aquí le mando un saludo mil besos gran canal que ha seguido ahí en el, en el pie de la montaña como digo yo el pie del camino con las consolas chinas yo creo que es de los pocos canales que quedan ya quitando a tuber viejo que se atreve a seguir sacando consolas chinas y de aquí lo los animo a que siga dándole. Y eso es lo que yo tengo de, de los canales. Esa falta de humildad, esa falta de, 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 de tener los pies en la tierra. Yo pongo el ejemplo del canal de Discord que se creó, creador de contenido, el amigo Avatar también. Eh, y que fue un auténtico desastre porque la gente... No tenía humildad y prácticamente el egocentrismo lo llevó a donde llevó a ese creadores de contenido. ¿no? El creador de contenido se creó para unirnos todos los canales, tanto unos grupos de canales de Twitch como de YouTube, para luchar contra el algoritmo de las plataformas y hacernos visibles, compartiendo unos a otros y colaborando muchas veces eh, haciendo vídeos directos. Creo que no hubo colaboración, yo por lo menos no la tuve con ningún canal, eh, y al final se vino abajo por la falta de humildad y porque creernos más de lo que realmente somos. Y que al final, cuando te mueres, te vas a ir a la muerte solo y todo lo que tú crees o lo que tengas no va a valer una mierda. ¿Cómo ves el coleccionismo actual? El coleccionismo, este tema es como de las consolas chinas, cuando dicen que una consola es una puta mierda cuando viene de fábrica, como me ha pasado, el coleccionismo es el tema, yo creo, el tema candente actual a día de hoy. ¿Qué pienso del coleccionismo? Yo colecciono los formatos más actuales, ¿no? el cartón lo he, lo he desechado a no ser que vea algún juego que me interese, que vea bien de precio y me lo compre por tenerlo, por ejemplo un Star Wars de Super Nintendo que me gusta y quiero conseguirlo. Y no lo veo, ¿no? Pero, aparte de eso, no tengo una gran afán por hacer una gran colección. Tengo mi colección de Sega Mega Drive, que parte de ella fue regalada por mi amigo y compañero asexual, Gaby. Gaby, <laughs> le mando besitos y salud. Y no he tenido más afán de coleccionar. De hecho, sí, mi colección tiene todo un popurrí. PSP, PC PS Vita, Sega Saturn, Sega Dreamcast... Eh, Game, eh, Game Gear, Atari Jaguar, equipos eh, 360, eh, Play, me cansaría de deciros todo, todo, todo el tipo de colección, pero se basa mucho en consolas de última generación, desde equipos 360 a Play 3 a Play 4 y equipos One, Series X y Nintendo. Eh, de Nintendo, Switch sobre todo y GameCube que me falta algún titulillo por conseguir y sobre todo Wii U. Que tengo lo que quiero, me falta todavía para hacer Fuxe, no me falta mucho. Por... Sin, quitando las ediciones coleccionistas, creo que tengo una colección de las más grandes. Porque es muy completa. Y me falta poquito para el Fuxe. O eso creo yo, de mi ignorancia. El coleccionismo actual es una puta mierda. De hecho, y lo seguiré diciendo por, y diciendo. Por culpa de los canales de muchos creadores de contenido el precio ha subido, incluso aquí a lo mejor si he sacado algún juego no lo sé y influenciado en ese sentido mal, pero está la cosa muy mal, muy mal, muy mal. Yo tuve un viaje a la península, a Madrid sobre todo, a Madrid perdón, y que creía que iba a encontrar material y no encontré una mierda, es más, había más material aquí de Wii U que en Madrid. Y me parecía muy raro, pero fui entendiéndolo el por qué, ¿no? Porque cada vez la demanda es más grande, la calidad es cada vez peor y la gente quiere coleccionarlo prácticamente nuevo y eso se paga. ¿Que los creadores de contenido han influenciado negativamente en las ventas de videojuegos creando el mercado de la especulación? Sí, tenemos canales referentes, por mucho que me digan que no, como puede ser el gallego, como puede ser otro creativo que está en Japón. Como puede ser otros canales que sacan juegos, y es así, y es una realidad, y han hecho más mal que bien. Y el tema de especulación es el, la peor lacra que hay, y lo tenemos en las consolas actuales y consolas desfasadas de o pasadas, o consolas más retro. El tema de especulación es un mal. Yo siempre lo he dicho, con el juego El Zelda que va a salir, es uno de los mejores ejemplos. Game lo puso a y sacó para hacer la reserva. Yo no pude hacerla porque se bloqueó la página. Esos que sabéis que la página de Game falla mucho, muchas veces, por temas de, de compra. Y cuando llegué a mi casa me fue imposible. Me fui al puñetero portal eBay y ahí veía más de 100 o 200 colec ediciones coleccionistas del Zelda, del último Zelda que va a salir ahora mismo. Es de vergüenza. ¿La culpa la tiene las compañías? Sí, porque esas... Eh, al final deberían meterlo en tienda y darnos la opción de poder comprarlo en tienda, no las pre-reservas, sino que directamente salga a la venta ese día. Que el... va a haber especulación, sí, pero te va a dar la opción a poder conseguirla y poder tener una ti Así que el, el tema este, por mucho que me diga la gente, para mí lo tengo claro clarinete, por mucho que me digáis que no. ¿Hasta dónde te gustaría llegar? Pues no sé a dónde me gustaría llegar. ¿Me gustaría llegar a tener un canal grande? Si os dijera que no, mentiría. Pero a día de hoy, como estoy, pues me, me siento muy cómodo porque no tengo esa obligación de decir, pues creo varios vídeos a la semana, creo esto, porque no vivo de esto. Esto es un hobby, esto es como es, y no sé si seguirá el canal dentro de. Yo qué sé, dentro de. de donde nos manda el futuro. ¿Cómo me veo, no lo sé y intentaré siempre crear contenido en mayor o menor medida con asiduidad, asidu... asiduidad y continuidad, pero no prometo nada, ¿vale? ¿Cuándo creaste el canal? El canal se creó allá por el año 2005, creo que fue el 15 de agosto del 2015, perdón, 2015. Y ya lo he contado muchas veces. Empezó. Empecé con el de Clan de Canarias. Creamos un canal para colgar partidas de Destiny, Reino colaborar. Fue un canal abierto para que la gente colgara sus vídeos y tener variedad, pero nadie quiso, nadie se quiso involucrar. No sé por qué, como siempre, la falta de gana O no sé yo el por qué. Pero el único que creaba era yo. Así que pedí permiso, me quedé con el canal. Hubo alguno que intentó uno sobre todo aquí le mando el recuerdo de mis partes que es al chino y que me echó me dijo algo del canal no era de nosotros sí, pero al final el canal invertí yo y lo creé yo para nosotros pero nadie quiso y me quedé yo con el canal y creé contenido de me gustaba mucho las consolas chinas no solo los juegos y empezó ahí no consolas chinas periféricos. llegó un momento que tuve bastantes visitas pero suscriptores subían muy poco. No tengo ese sexapil. Appeal... Believe... Que llama a los suscriptores. O a las suscriptoras. ¿Vale? Aquí tenemos diversidad, lo que queráis, ¿vale? No tengo problema ninguno con nadie. ¿Cuál es tu juego preferido? Juego preferido. Vale, bueno, mmm, juegos preferidos. Vale, voy a diferenciarlo. Mi época pasada, juegos preferidos, puede ser el más preferido de todos: eh, Legion Zelda, la to de pal ya lo he dicho millones de veces. El Sony, puede ser también el Metal, el Metal Gear, el de PlayStation 1, que lo jugué. Fijaros donde jugué yo ese juego: jugué eh, estando de servicio en Chafarina, ¿vale? En un servicio de isla que hay cuando estás en regulares, eh, tenías, podías elegir tres islas de Vélez, Alucema o Chafarina. Digo Isabel II, que también se llama, porque Chafarina son tres islas en realidad. Y yo decidí, yo decidí, no, yo elegí irme a Chafarina y ahí jugué, ahí jugué mi, mi, mi primer Metal Gear, que me dejó un amigo, eh, que fue compañero mío y ya decía, se prejubiló hace muchos años. Y jugamos en la PlayStation 1 con un televisor ahí, me enseñó y yo flipé. Y el mejor, y yo, yo creo que era el mejor escenario. Eh, chafarina en zona de donde tenías que hacer guardia, eh, te estabas atento por si se metía a alguien, infiltraciones, o sea, una movida ahí increíble. No puedo hablar mucho porque me pueden tallar de algo que no soy. Así que, tabú, pero ese es de mis juegos preferidos. Pero eh, si me quedo con uno actual, al que más horas he echado es a Destiny, tanto al 1 como al 2. Yo creo que tendré entre 8.000 horas, 8000 horas de juego entre los dos juegos, que no son pocas, ¿vale? Así que esos son mis juegos preferidos. ¡Juego al que más has jugado! Juegos que más jugué quitando Destiny, pues he jugado mucho a los Assassin's, muchas horas. He jugado mucho, mucho, mucho a el del Ring, ¿vale? El de Ri, creo que tengo unas 240 horas o algo así. Imaginar, me saqué hasta el platino, que yo no soy de sacarme trofeos. Creo, creo que tengo en total 6 o 7 platinos, no tengo más. Y muchos son de juegos que me ha gustado mucho. Los Assassin, son juegos que he dedicado también bastantes horas. Los Half-Life, los Doom, eh, The Witcher, The Witcher 3. dedicé también bastantes horas, lo terminé completo. Y poco más, yo creo que más sola, más videojuegos no le he dedicado. ¿Qué más te gusta hacer? Aparte de los videojuegos que más te gusta pues antes me gustaba mucho correr, pero como estoy operado de hernias discal y hernias inguinales, dos inguinales y dos veces de espalda de hernias discales, pues he dejado mucho de lado el mundo del deporte, porque me hace mucho daño el correr que me encantaba, me hace mucho daño las pesas, por ejemplo, que me encantaba. Pero sigo practicando porque esa es mi afición, es mi lo que yo he dado siempre todo a las artes marciales. Soy cinturón negro de Kyokushinkai. Aparte soy marrón de judo y también mmm, instructor de defensa personal no letal por el Ministerio de Defensa, instructor de instructores de defensa letal, no letal, ¿vale? Es que es un poquito complicado. Equivale eso a un marrón también, por así decirlo. Y sí, fui muchos años instructor en el ejército de artes marciales. Y aparte, pues sigo entrenando Kyokushinkai. No con tanta intensidad, porque cada vez que entreno un día, al día siguiente la espalda, o los dos días siguientes, me está matando. Tengo un problema de espalda que no se va a curar en la vida. Y me va a hacer tener una vejez muy mala. Pero muy mala, y lo sé, porque no me he curado. Y no me pienso operar otra vez. Son dos veces. Y las dos las pasé muy. La primera no tanto, pero la segunda la pasé muy mal. Y las hernias inguinales también. Por hacer el gamba, terminé jodido con, con esas dos hernias abultando para afuera. Y prácticamente eso es lo que hago. Aparte de estar con la familia, me gusta mucho caminar, que hago senderismo. Me gusta mucho eh, ver cine, de películas, series, canales pequeños de YouTube, que son, yo creo que es lo mejor que, ten que tenemos. El podcast, oír podcast. Eh, leer ya no leo tanto, pero sí me, tengo colecciones de lectura, sobre todo de consolas Tengo revistas que sigo leyendo como Hobby Consolas Que las sigo comprando, que espero que no desaparezca, por favor No nos quitemos las buenas costumbres Y Retro Gamer Y aparte de eso, pues poco más ¿no? soy, soy un bastante hogareño ¿Por qué ya no traes consolas chinas? Y bueno, para terminar ¿Por qué no traigo más consolas chinas? Sabéis que el canal Hot Gamer tenía por imperancia traer consolas chinas siempre tuvo un boom las consolas chinas muy fuerte y yo podía conseguir consolas chinas muy rápidamente a día de hoy traer consolas chinas a Canarias es un auténtico desastre te puede tardar el paquete un mes como te puede tardar tres meses y al final a lo mejor hasta lo pierde qué pasa no puedo competir por ejemplo con Tuber Viejune, o con Brew Magic Gamer porque ellos están en la península y le llega siempre la mercancía mucho más rápido y aquí tarda mucho sobre todo eh, yo tengo que pagármela igual que Brumayi que también se las paga que me lo ha dicho pero tuve el 10 pues no prácticamente el canal con todos lo, eh, los suscriptores que tiene pues les dan las consolas les dan las cosas para probarlo lo entiendo desde aquí lo alabo inclusive pero yo no puedo no puedo de hecho cuando termino una consola quiero venderla y me cuesta hasta venderla. La gente quiere que se la regale. Es que a mí me ha costado mi panocha, me ha costado mi dinero. ¿Cómo voy a regalar? Necesito recuperar. Tengo un montón de consolas ahí guardadas, que puedo hacer más contenido sobre ellas. Sí, pero ya no tiene esa repercusión. Una vez que una consola china viene, es muy difícil después conseguirla otra vez. Y con la evolución del mercado de consolas portátiles, cada vez son más caras, más más tecnológicamente, más avanzada, esas consolas mmm, pasan a, a desaparecer porque la gente dice yo invierto un poco más y me compro una Steam Day, y tengo una consola que me va a durar y va a mular todo lo que quiero yo y más, ¿vale? Mientras que las consolas chinas pues tengo que estar ahí toqueteando, tengo que hacer cosas y tengo que invertir tiempo, dedicación y sobre todo ganas y comunidad para poder sacarle partido. Una de las últimas consolas de una consolita que me vino, que quería sacar al canal, pero que no he podido. ¿Vale? Es esta consola. ¿Vale? Análogo Pocket. Esto es un consolón para mí. Me gusta incluso más, más, y lo digo claro, que mi Steam Deck. Me gusta más. Es una consola, es un mini ordenador, es una máquina increíble, pero... No me atrevo a traerla porque no la entiendo bien del todo. Eh, hay ciertos emuladores que... Porque al final es, o sea, es, es un sistema que la gente dice, no, oye, carga eh, la placa base, no sé qué, carga el hardware como si fuera original. Sí, pero eh, carga ROM. Sea, para mí es emulación, que otros digan que no. Pero no es una mala máquina por eso. Al contrario, es, yo creo que es de las mejores consolas. Es compatible con un montón de formatos de, de Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance. Eh, yo tengo el adaptador de Game Gear. Estoy esperando que me venga el Switch para poder conectarla a un monitor, a la tele, ponerle un ratón, teclado. Y no la traigo porque no la entiendo muy bien y ya me ha pasado como me pasó con la A13 de Pop que tuvo un problema con cierta gente que se dedicaba a la consola. Y no quiero volver a caer ahí, no quiero volver a tener problemas, no quiero eh, cabrearme y, y, y después tener que arrepentirme. Y no sé si la traeré, yo quiero traerla, pero quiero que me llegue el suite, quiero que me llegue eso para poder traerla bien. Y ahí está pendiente. Seguramente la, la sacaré, no me meteré mucho en el fondo con ella, porque no quiero líos y, no, y como no sé mucho, voy, explicaré lo básico y lo que se puede hacer para nivel como yo, ignorancia. Y prácticamente por eso no he traído consolas chinas, porque traerlas a Canarias me cuesta mucho, no son rentables, cuando yo me llevo una consola ya la tiene otro canal, prácticamente o 7 o 10 o 20 canales ya sacadas, y no voy a tener visualización. O sea, ¿qué saco yo con esto si no visualización, aunque sea para ganar un poco y cobrar un poquito, recuperar un poquito de dinero? De eso se trata, ¿no? Y es muy complicado. Así que por eso no traigo consolas chinas, o traigo lo que quiero, y si me cuadra lo pongo, y si pongo videojuego, pongo compra, o me pongo la poronga ahí en la tele. Así que eso es lo que hay. Y bueno, amigos, eso ha sido todo. Espero que te haya gustado ese vídeo de preguntas sobre mí. No son muchas, pero que no, haya, que no se haya ido mucho de madre, que no haya sido muy largo. Espero que, me, que nos hayamos conocido un poquito más y que sobre todo hayas disfrutado y, cono, y, y divertido. Y divertido, disfrutado y divertido, que es lo importante. No soy perfecto, ya lo sabéis. Me equivoco mucho, pero si toques mi Así que espero que te haya gustado. Dame una buena suscribida, un buen like, una buena compartida. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, nos vemos pronto en el próximo vídeo. Adiós.